El rodeo cibernético de Elon Musk en la nueva fábrica de Giga Texas fue una celebración del pasado, presente y futuro de Tesla. Elon aprovechó esta oportunidad frente a miles de ansiosos fanáticos de Tesla para reconocer el arduo trabajo que su equipo ha realizado para llevar a la compañía a este punto, y luego expuso su visión de hacia dónde irá Tesla en el futuro. Elon dejó muy claro que todavía estamos en los primeros días de una empresa que cambiará el mundo entero. Así que cuando vimos a Elon subir al escenario en un Tesla Roadster negro original con Dr. Dre y Snoop Dogg a todo volumen por los parlantes, y luego saltó con un sombrero de vaquero negro y anteojos oscuro que parecían una especie de variante extraña del multiverso de Johnny Cash, sabíamos que iba a ser una charla interesante. Así que, por supuesto, la estrella de todo este espectáculo fue la propia fábrica Giga Texas. Esta fue la noche de apertura de lo que Elon llamó la fábrica de automóviles más avanzada que la Tierra jamás haya visto. Declaración audaz, muy seguro, pero también mire esta cosa. Tiene el minimalismo aerodinámico de una tienda de Apple combinado con lo que se siente como la tecnología de fabricación de robots alienígenas y suficiente espacio en el piso para que quepan 194 mil millones de hamsters. Además de los hechos oscuros que resaltan cuán grande es este lugar, Elon reiteró la declaración de misión de larga data de la Gigafábrica. Esta es la máquina que construye la máquina. La fábrica es el producto. Elon dijo que podemos pensar en las Giga Texas como un chip de computadora, particularmente del tipo que alimenta su teléfono inteligente, un sistema de chip, un circuito integrado con tan solo un paquete. Dividió el proceso en su forma más simple diciendo que las materias primas van por un lado, algunas cosas suceden y los autos salen por el otro lado. Nadie nunca afirmó que Elon era un gran orado. Ahora Giga Texas es Tesla, haciendo realidad las cosas que dijeron que harían en el otoño del 2020. Piezas fundidas delanteras y traseras con un paquete de batería estructural donde las celdas llevan la carga del vehículo. Esto da como resultado un automóvil más liviano con una menor cantidad de piezas, un menor costo de producción y un mayor rendimiento de seguridad contra choques. Elon dice que con el tiempo Giga Texas será la fábrica de celdas de baterías más grande en el mundo. Giga Texas también cuenta con las máquinas de fundición más grandes jamás fabricadas. Elon dice que se acercó a las 6 empresas más grandes en el negocio de la fabricación de máquinas de fundición y les propuso su idea de hacer un chasis de 3 piezas para vehículos. 5 empresas dijeron que no y uno dijo que tal vez. Ese era el grupo Hydra, y trabajando junto con Tesla hicieron que la fundición funcionara de manera eficiente, simplificando enormemente la fabricación del automóvil. Una verdadera revolución en la fabricación de vehículos. Por supuesto, aquí estamos hablando específicamente sobre el modelo Tesla. Y este es el trabajo número uno para Giga Texas, llevar el modelo a nuevas alturas locas de producción en volumen. Elon dice que Tesla tiene como objetivo obtener la producción del modelo y hasta 500,000 de unidades por año. En Giga Texas, esto lo convertiría en la línea de producción de vehículos de mayor capacidad en todo el mundo y yendo aún más lejos. Aunque el mismo Elon se negó a dar unos detalles directos sobre el nuevo modelo. Y en Giga Texas todavía podemos reunir algo de información por nosotros mismos, por lo que tenemos la confirmación de que se está fabricando una nueva versión del modelo Giga Texas, que es un rango estándar del doble motor de tracción total con 4680 celdas. No sabemos con exactitud todos los modelos, y hasta ahora Giga Texas tiene esta especificación, pero sabemos que algunos de ellos lo tendrá. Tenemos algunas miradas interesantes sobre cómo se construye el nuevo diseño estructural del paquete de baterías en fábrica, por lo que el interior del paquete tiene 4 filas principales de celdas que se extienden de adelante hacia atrás, y hay grandes canales de enfriamiento entre filas. Cada fila tiene 6 celdas de ancho en esta sección transversal particular que estaba en exhibición. También podemos ver una versión terminada del paquete que está listo para entrar en el auto con los asientos alfombrados y la consola central. Todo bastante adjunto. Incluso había un video que muestra cómo funciona el ensamblaje final de la carrocería. Es básicamente como dos mitades que se unen, una parte superior e inferior. La parte inferior es el paquete estructural con el interior, el tren motriz, la suspensión y los frenos, todo adjunto, y la parte superior son las dos piezas fundidas Giga, con el marco superior y todos los paneles de la carrocería pintados adjunto. Y la mitad inferior con el paquete solo se pone levantado para encontrar el cuerpo y atornillarlo. Elon Musk también habló un poco sobre su visión para el futuro de Tesla. No reveló ningún detalle super loco, pero nos dio una idea bastante buena de qué esperar aproximadamente.
Por cierto, aprovecharé de hablarte acerca de nuestro patrocinador de hoy, Libertex. ¿Alguna vez has querido hacer trading o invertir en la bolsa de valores? Pues Libertex te trae las mejores opciones para que tú hagas exactamente eso. Puedes hacer trading en el mercado Forex, criptomonedas o incluso acciones americanas. Libertex cuenta con las mejores plataformas de trading como MetaTrader 4, MetaTrader 5 o incluso tiene una plataforma personal súper fácil de utilizar. La ventaja con Libertex es que también te permite utilizar cuentas demos, es decir, cuentas con dinero ficticio, para que tú practiques, hagas trading sin perder dinero cuando no sabes realmente qué hacer y luego puedes depositar cuentas solo a partir de $50. Si te interesa y quieres hacer trading de Forex, criptomonedas o acciones americanas las 24 horas del día, todos los días de las semanas, entonces te dejaré el enlace en la parte de abajo. Así que, ¿qué esperas? Dale click y abre tu cuenta con Libertex. Sin más nada que decir, sigamos con el video. Hace un par de años, una gran pista vacía fue todo lo que había en Giga Texas. Aparte del modelo y la línea de producción, la mayor parte de la fábrica es solo un vacío interminable que espera ser llenado con nuevas máquinas que construyan nuevas máquinas. Cybertruck es uno más grande que surgió. A menudo Elon todavía está muy seguro de que la producción de camiones cibernéticos ocurrirá el próximo año en Giga Texas. Elon no dio ningún detalle sobre el vehículo, pero dijo que sería Tesla. El camión cibernético Magnum Opus de Elon Musk nos dejará boquiabierto, eso es seguro. Además, obtuvimos algunas pistas de primer plano muy detalladas del último prototipo de camión cibernético que estaba en exhibición, pero podemos ver muy fácilmente que esto no era ni cerca de un producto terminado. Todavía está muy tosco. E incluso bromearon torpemente sobre lanzar una bola de acero en la ventana nuevamente, pero supongo que finalmente decidieron no reforzar la idea de que definitivamente no es un producto terminado. La versión beta de la conducción autónoma completa se implementará para todos los clientes que pagan en América del Norte a finales de este año, por lo que incluso si no puede alcanzar la puntuación de seguridad, solo espera que llegue la versión beta. Elon dice que, en última instancia, este software será 10 veces más seguro que si usted mismo estuviera conduciendo. Él será un software que cambiará el mundo. Elon también lanzó un adelanto de que el próximo producto de Tesla será el auto X. Elon prometió que se vería bastante futurista y luego está el Tesla Bot. Elon todavía es optimista de que habrá producción de un robot humanoide versión 1 antes de que se finalice el año. Elon cree genuinamente que este robot puede cambiar el mundo en un grado aún mayor que los vehículos de Tesla. Puede reescribir la definición de la economía y encabezar una nueva era de abundancia sin ser melodramático ni nada por el estilo. Pero eso suena bastante tonto y todo esto será posible gracias a que Tesla aumentó drásticamente sus operaciones en el transcurso de este año y Giga Texas está desempeñando un papel protagónico en ese logro. Elon dice que Tesla está creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otra gran empresa manufacturera en la historia del mundo, pero aún así solo representa alrededor del 1% de todos los automóviles vendidos en todo el mundo. Elon dice que el objetivo a largo plazo sería alcanzar alrededor del 20%, por lo que todavía queda un largo camino por recorrer. Es por eso que la escala es importante para marcar una gran diferencia. Tesla tiene que fabricar muchos automóviles. No hay otra forma de lograr su objetivo de acelerar la transición hacia la energía sostenible. Así que Tesla se moverá a una escala verdaderamente masiva en los próximos años. Una escala de fabricación que ninguna empresa ha logrado en la historia de la humanidad. Y esa será la historia del resto del 2022 y posiblemente gran parte del 2023, simplemente aumentando el volumen de producción para satisfacer la demanda y lograr esos objetivos principales. Pero una vez que aumentemos esto significativamente, podemos volver a divertirnos con algunos productos nuevos realmente increíbles. Elon también dice que el próximo año veremos una ola masiva de nuevos productos. Fue tan lejos como para decir que el Cybertruck, el semi-remolque y el Roadster podrían entrar en el 2023. Ahora, creo que tiene razón al 100% sobre el Cybercamión. Creo que probablemente tenga razón sobre el Tesla Semi. Dinos tú en los comentarios qué fue para ti lo más importante del rodeo cibernético. Sé que no hubo nada innovador, sino medio millón de modelos nuevos a estrenar por año. El Robotaxi, el Vehicle 2023, lanzamiento del Roadster, etcétera, etcétera. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti.
Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.